No le damos importancia. ¿No le das importancia? Me aguanto la respiración. ¿No respirar? Un poco de respiración. La respiración hacia adentro. Hacia adentro y se va. Te tapas la nariz y la boca y aguantas. Estimulo el diafragma para que la burbuja salga. O sea, no se quede ahí, pero es aguantar la respiración. Pues mi padre, que era médico, tenía una teoría que era beber en un vaso al revés. La gente dice lo de beber boca abajo, pero a mí nunca me ha salido. En vez de beber por el lado normal, bebías por el otro y que así, o agua con azúcar. Hoy, antes decían con un susto, ¿no? O el popular pegar un susto. El otro día un amigo me lo demostró y es que literalmente me miró muy fijamente y lo más serio posible me dijo, no tienes hipo. Y se me fue. O sea, es la primera vez que me ha pasado y sí. Pero que ese, quitando ese ejemplo... Hay muchos remedios caseros para quitar el hipo. Cada familia tiene el suyo propio que cada uno dice que le va bien. Uno es darte un susto sin que te des cuenta. El otro es beber agua sin respirar y sin parar el máximo rato posible. Hay personas que los tumban en el suelo e incluso les dicen haz el pino levantando los pies que se te va a quitar. Hay otros que dicen beber agua al revés, de tal manera que no puedas tragar en ningún momento aire. Cuando hay tantos tratamientos caseros, quiere decir que ninguno es eficaz al 100%. ¿Qué recomiendo siempre? Una persona que tenga hipo, procurar tenerlo tumbado, estirado, irle dando beber agua el máximo posible para intentar que se deshinche el estómago. Esto es lo que nosotros recomendamos. ¿Qué les recomendaría yo a las personas que tienen hipo persistente, que a pesar de los tratamientos persiste y persiste? Que deben acudir a su médico, porque aquí debajo puede haber alguna enfermedad importante, tanto en el estómago como neurológica, que pueda desencadenar este hipo persistente y que dure más de una o dos horas seguidas. Bastante sustos te da la vida, ¿eh? Como para provocarte uno.